Vamos a retroceder la historia hacia años atrás, cuando comencé mi vida, mi camino. Esto es sencillo. Yo enfrenté esta situación, pero quiero orientarte. Listo. Hace años que camino de ser cojo, tanto tiempo de tener cansa a mi madre con tanto sufrimiento. Yo fui desde pequeño humillado por la gente, y a mi madre le decían que iba a ser un delincuente. Nací en un barrio donde el que no lava friega, y es difícil mantenerse, ¿me entiende, colega? Soy el único varón en mi humilde casa. Erasmo, Yokeli, Yakaira y Yocasta. Mami que no está, mucho que luchó conmigo. Fue difícil, pero Dios la llevó por su camino. Mi vida no ha sido fácil, aunque de pies tú me veas. Era cojo y borrachón, aunque tú no lo creas. En los patios a mi hazaña tenía mucha mala maña. Gracias a Dios que me libró de los bocas de piraña. Vecinos y amigos, compañeros y familia que quisieron encerrarme, les tengo malas noticias. Cuando Dios te hace nuevo, las cosas viejas pasaron. Él es el responsable de borrarme mis pecados. Jesús fue a la cruz y pagó lo que debía, y me ha dado salvación, lo que muchos no creían. Cuando Dios te hace nuevo, las cosas viejas pasaron. Él es el responsable de borrarme mis pecados. Jesús fue a la cruz y pagó lo que debía, y me ha dado salvación, lo que muchos no creían. Todo fue un proceso de muchas lamentaciones, pero no casualidad, mi distintas situaciones. Ya con entendimiento fui golpeado por la vida, y que iba a ser inválido, decía el que me veía. Mi madre fue tan fuerte a pesar de muchas críticas. Mi caso fue difícil mirando mis estadísticas. Muchos afectaron mi madre incondicional. Le decía que me entrara en la correccional. Era solo un niño y ellos no lo comprendían. Cuántos golpes recibí y escaparme no podía. Yo peleaba, tenía mal comportamiento. Que no conocía a Jesús en aquel tiempo, lo lamento. Era un niño y quería pasar mi etapa. Conocí lo que es la vida, pero en sí metí la pata. Y a la edad de 18 sucedió lo inolvidable. Fue en casa de Nuris que Jesús mandó a avisarme. Hola, joven. ¿Cómo te llamas? Ricky, ¿por qué? ¿Sabía que Cristo tiene un plan contigo y quiere que tú le aceptes? Sí, por ahora mismo ando rápido y me voy a casa. Recuerda que sin Cristo, tu vida coge peligro. Ok, dime qué tengo que hacer entonces. Solo repite conmigo esta oración. Esta oración. ¿Cómo empezó mi carrera de cristiano? Conocí a Jesucristo a través de aquel muchacho. Desde aquel momento no he vuelto a ser lo mismo. De malcriado fui transformado a la altura de un ministro. Soy un escogido que predica donde quiera. Amo el pueblo que nací, por allá en Lome Cabrera. Escucho comentarios que se asombran por mi caso. Muchos creen que es un relajo, pero yo no le hago caso. Perdón al que ofendí en toda mi trayectoria, pero Jesús el pasado lo borró de mi memoria. Soy nueva criatura y estoy nuevo, qué sorpresa. Que nunca se te olvide, Jesús es la receta. El hijo de Marisa, paso a paso la luz. Di que no tenía remedio hasta que llegó Jesús. Si te acercas a Jesús, Él no te rechazará. Él dice: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo le haré descansar. Por tanto, Él dice que no te rechazará. Ven, Él puede transformar tus pecados, aunque sean rojos, como la nieve, ponerlo blanco. Wilkins, esta fue mi vida, y así hay muchos que tal vez la han podido pasar. Joe Kennedy, esto yo lo pasé de verdad. Mi experiencia, lo que yo viví, pero Jesús me transformó.